Vivíamos para que llegara el sábado y pudiéramos comprarnos, en la medida de nuestras posibilidades, más o menos tebeos, pero yo creo que todo el mundo de todas las clases sociales vivía colgado del tebeo. Recuerdo, siendo más pequeña en México y luego aquí en España, todos leíamos cómics o tebeos. Todos los domingos me compraba un DDT o un Pulgarcito o un Mortadelo. Un Mortadelo y una bolsa de pipas de peseta. Pero luego había una figura muy interesante que ha desaparecido, creo, que era lo de cambiar los tebeos. Había carritos en la calle con tebeos que se cambiaban y que podían perfectamente pues, pasar a formar parte de tu educación sentimental sin necesidad de haberlos comprado, diríamos, nuevos, ¿no? No, yo he sido cero de cambiar, porque además nunca te devuelven. No, lo mío es mío. Yo los compraba, recuerdo primero en Gijón, en el kiosco de la Plaza Begoña. El momento de la siesta era ideal para leer, para recluirte. Como no se podía hacer ruido, pues te ponías en el patio, sentado en una silla con una bolsa de plástico llena de tebeos y los ibas sacando. Había Tío Vivos, había tebeos, había DDTs. Cuando iba al colegio, me levantaba una hora antes para estar una hora leyendo en la cama. Leyendo tebeos. Tebeos que ya me había leído, pero me daba igual. El inicio de esa obsesión por el cómic fue con Ibáñez, desde luego. Y de hecho, de niña no paraba de copiarlo constantemente, o sea, de tenerlo de modelo y de copiar una y otra vez. Ibáñez, yo creo que era un portento, y es un portento, me parecía un genio. Entonces me tenía fascinado, o sea, yo era realmente muy fan. Conseguir una nueva aventura de Mortadelo y Filemón para mí era motivo de gozo absoluto. Era un placer indescriptible. Siempre fueron los de Ibáñez los que más me gustaban. Recuerdo reírme a carcajadas sola. Bueno, pues esta es mi habitación donde guardo mis tesoros, ¿vale? Aquí está toda mi colección de tebeos, o la mayor parte de ella, porque ahora ya inunda otros espacios de la casa. Tengo muchos libros, me interesa especialmente el cómic, la ilustración, la fotografía, pero sobre todo el cómic español. Y en estos muebles es donde tengo todo lo de Bruguera, o la mayor parte. Y por aquí, que es donde guardo los Pulgarcitos, es donde tiene que estar el primer ejemplar en el que se publica una historieta de Mortadelo y Filemón. Me estoy acercando. Está por aquí. Aquí está. 1394. Este es el número de Pulgarcito donde se publica la primera historieta de Mortadelo y Filemón. La portada es de Carpanta, pero dentro encontramos aquí, la primera historieta de Mortadelo y Filemón. Como podéis ver, en esta historieta, al principio Mortadelo llevaba sombrero y Filemón fumaba en pipa. Y bueno, son dos hábitos que con el paso del tiempo desaparecen. La verdad es que Ibáñez, su periodo más, digamos, espectacular, ¿no? A nivel de creatividad de nuevos personajes, que son cinco series concretas, es entre 1958 y 1966. En 1958 propone un título y el director editorial, Rafael González, le admite la serie, pero hace que le cambie el título. Y el título se queda como Mortadelo y Filemón, Agencia de Información. Hay un dibujante que hace y ha hecho la delicia de generaciones de niños, con dos personajes absolutamente deliciosos. Él es el creador, el papá, de Mortadelo y Filemón, Paco Ibáñez. Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Pero cómo se le ocurren los personajes? ¿Cómo nacen Mortadelo y Filemón? Si yo, cuando creé Mortadelo y Filemón, llego a saber que con el tiempo
un cuadro de unos girasoles de Van Gogh se iban a cotizar a 4.000 millones, yo me lío a pintar floripondios, pero no lo sabía, y me lío a pintar mortadelondios. Me gustó sobre todo de Mortadelo y Filemón la historia de las metamorfosis de Mortadelo. Eso me divertía mucho y creo que era una cosa nueva en el TVO español. Me gusta mucho Mortadelo cuando se disfraza de animales, porque siempre son inesperados, y el hecho de que, por ejemplo, sea un elefante pero que la cabeza de Mortadelo esté en la trompa, o sea, esos detalles locos de no encajar la cabeza en la cabeza del animal, por ejemplo, y me hace muchísima gracia cuando se disfraza de señora, de cualquier señora haciendo algo. Me atraía mucho la dinámica, o sea, el dinamismo del dibujo, me gustaba mucho el trazo y me parecía muy, muy divertido, muy ágil las historias, cada viñeta era un chiste. Había muchísimos porrazos, había una cierta violencia, había una fina ironía, había mucho sarcasmo y luego encima estaban los dibujos. Las viñetas de Ibáñez, tú primero las leías y luego te quedabas mirando la estatuita que estaba en aquel mueblecito del fondo que en realidad casi no se veía. Creo que es un artista muy completo, que no solamente te cuenta una historia y te la dibuja, sino que la llena de matices. Esa es otra de las cosas que me encantaba, que siempre terminaban escondidos en desiertos, disfrazados de cactus y cosas así. Me gustaban mucho los titulares de los periódicos que ponían al final, ¿no? De huyen dos tipos después de haber hecho una barrabasada no sé dónde y están en busca de captura. Todos conocemos el constante aumento demográfico desde nuestra guerra de liberación. Miles de hogares se habían destruido. España necesitaba viviendas para dar techo a las familias que a la sombra de la paz se iban creando. Para mí la obra maestra de Ibáñez, con mucho que fue y que es y que seguirá siendo, es a Inmortal 13, Rue del Percebe. Yo me sigo tirando como en los cómics así para atrás de risa en resorte cada vez que los leo. El hecho además de que iba siempre detrás, o sea, era como un poco la última historia de aquellos tebeos, a mí me sigue pareciendo cumbre. Me gustaba mucho 13 Rue del Percebe, mucho. Quizá por esa tendencia que tenemos todos al voyeurismo, ¿no? A mirar sin ser vistos. Cada casa era una viñeta y eso me parece muy, muy inteligente. O sea, construir una sola página donde no necesitas hacer las viñetas porque cada viñeta es cada uno de los pisos, de las secciones de ese edificio. Cuando era pequeño decía, ¿y dibujará cada vez la, sabes, la casa y tal? ¿Qué coñazo, no? Yo decía, ¿qué coñazo tener que estar ahí con las líneas rectas y tal? No, evidentemente no era así. Hay una plantilla en la que están todas las... la casa ya dibujada, y Ibáñez solo dibujaba el interior. Luego se recortaba y se pegaba encima. Siempre empezaba a leerlos yo, por lo menos por arriba, por la buhardilla, con aquel hombre que no pagaba nunca, y con aquel gato al cual el ratón hacía muchísimas faenas. Era muy previsible en muchas cosas, pero muy sorprendente en otras. Y a la vez resultaba muy familiar y muy cómodo. Era una historia que gustaba mucho porque era muy variada. Siempre había algún personaje que te gustaba más que otro. Y que eran como, en una misma página, pues había como 12 chistes. Todo es verdaderamente hilarante, divertidísimo, genial, y yo creo que es uno de los cómics que puede competir con cualquier otro cómic de risa de cualquier otro país del mundo, ¿no? Adoro 13 Rue del Percebe.
El botón de Sacarino vuelve a formar parte de esa especie de cómo era una oficina entonces en España. ¿Qué hacía un botón? Es que iba por los cafés. O sea, yo no sé esto cómo se verá hoy en día, pero era lo que ocurría. Era como ver a Traco a las tres. ¡Ya podías ir con más cuidado, gamberro! ¡Toma, castaña! Buenos días, señor director general. Buenos días, señores. Buenos días, señor director general. Tan agradable, señor director general. ¿Se encuentra bien el señor director general? Tiene muy buen aspecto. Me encuentro muy bien. Y su augusta madre y su bella y distinguida esposa. Toda mi familia está perfectamente. Siempre les tengo presente mis oraciones. Permítame. Con cuatro elementos que son básicos, un botones de una redacción, que siempre hace las cosas de buena fe, pero que está un poco chiflado y que consigue que todo salga mal, sobre todo para el director. Con esos elementos consigue mezclarlos de maneras inusitadas hasta el extremo de generar cientos de historietas completamente distintas en las que te ríes siempre. A mí el personaje que de verdad me gusta, mi hijo predilecto, es Frank Petecho, precisamente, por varias razones. Las principales es, quizá porque esta vez se cumple aquel tópico de que el personaje termina por parecerse al autor o el autor al personaje. Rompetechos, igual que yo, como puedes ver, no tiene demasiado pelo, tiene sus gafas y se las quita, igual que a mí, hay que llevarlo a casa de la mano. Es chiquitito, tiene mucho movimiento, sus gags se prestan mucho a hacer gran cantidad de ellos, a que proliferen y tal. Y sobre todo me gusta por una razón principal, y es que es un solo personaje, cuesta menos hacerlo, las páginas salen más disparadas, eso es ideal. Los defectos visuales se corrigen con lentes adecuadas. Por desgracia, antiguamente, los industriales que vendían gafas graduadas a veces no poseían ni condiciones de higiene en sus establecimientos ni garantía científica. Entonces, las adquisiciones se hacían de un modo peligroso. Rompetechos es un tipo típico de la España de los 50 y los 60, un señor soltero, de una cierta edad, que viste siempre de negro y que tiene mucha mala leche. En fin, entra, digamos, de manera directa o indirecta en muchos temas, ¿no? O sea, también hay una especie de crítica social ahí, ¿no? Me parto cuando está reclamando lo que él cree que es una señora en una taquilla porque no le da la entrada para el cine y en cambio está hablando con un póster pegado en un buzón. O sea, es me parece una maravilla, me parece algo tan fresco. Yo sigo llamando rompetechos, por ejemplo, si Mario se levanta y tropieza y te molesta profundamente que va al baño por la noche y te molesta por el ruido, yo digo, ya está rompetechos. Pues es el mundo del desastre español. Es decir, que ¿para qué vamos a hablar de superhéroes? Es un poco lo que pasa en Mortadelo y Filemón. O sea, tienes a James Bond y tienes a Mortadelo y Filemón. Tienes las historias de la CIA y tienes a la tía. Y en Pepe Gotera y Otilio tienes ese desastre español, del tiempo español, del chapuzas, que yo creo que sigue existiendo, ¿eh? En las obras, los peligros de caída de materiales acechan en cualquier parte y por eso es obligado el uso del casco. Los andamios han de estar construidos con las protecciones y quitamiedos necesarios para que el trabajo sea en ellos seguro. De esta forma, cualquier paso en falso, una distracción o un mareo no ofrecen el peligro de una caída mortal. Cuando viene alguien a hacernos una chapuza y cuando no nos lo ha hecho bien, hemos dicho que es una chapuza de Pepe Gotera y Otilio. O sea que realmente ha calado en nuestro subconsciente de una manera muy especial. Quiero hacer una mención especial a los bocadillos de Otilio. ¿De Otilio o de Pepe Gotera? Nunca supe quién es cada uno. Pero bueno, me da igual. Pero los bocadillos me parecían una cosa impresionante. Y
El mundo del trabajo ha sido el centro en gran parte de las series de Ibáñez. Mortadelo y Filemón tienen una relación laboral entre ellos, de jefe-empleado. Lo mismo sucede en otras series como El Botón es Sacarino, por ejemplo, o Pepe, Gotera y Otilio. Probablemente esto refleja la gran importancia que Ibáñez le da al trabajo, ¿no? Ibáñez siempre ha sido un trabajador nato y lo sigue siendo después de tantos años, y eso se refleja en su obra, indudablemente. Podríamos decir que yo soy el tipo que las pasa canutas durante 26 horas diarias aquí, encadenado a mi tablero de dibujo, para que el lector lo pase más o menos feliz durante otras 26 horas. Yo me acuerdo cuando hicimos la película de Vázquez, le preguntaban, pero entonces, usted, don Francisco, ¿no querría que hiciera una película de su vida? Yo, una película de mi vida sería aburridísima. Yo en un tablero dibujando todo el rato. Es que, claro, Vázquez, sí puedes hacer una película, porque era un golfo, le pasaban cosas, pero a mí no me pasa nada. Mi vida es aburridísima, estoy todo el rato dibujando. Y es gracioso cómo tiene esa especie de cosa que es verdad, que ha sido un esclavo de sus personajes. No es que trabajara mucho, es que yo no sé cómo se divertía, cuándo se podía divertir o cuándo dormía, porque entregamos una cantidad de páginas tremendas. Ibáñez rompió un poco el prototipo de artista bohemio. Era muy meticuloso y puntual, era un fuera de serie. En ese sentido lo comparo mucho con Azcona. Azcona era un guionista al que igual le gustaba pasar desapercibido. No sabemos nada de la vida privada de Ibáñez y le hemos visto más veces dibujado por sí mismo, autorretratado en sus viñetas. No es un hombre que le guste mucho aparecer. Está más bien agazapado, mirando, observando y después contando lo que ha visto. Pues a ver si encontráis algo, porque aquí ya lo veo. Petrita no puede seguir. Vamos a ver, me han dicho que están construyendo mucho por venta. Dios lo quiera. Sigue, hijo, sigue. ¿Te parece bien así? Sí, está bien. Señora, mis hijos me quieren tirar por la escalera. Y ya estoy harto. ¡Harto! Nuestro contrato era para tres y ya son ocho. ¡Deja a mi señora y está embarazada! Sí que lo encuadraría en la línea de creadores, me da igual que sea cine, Berlanga o Azcona en los guiones, de personas que han mostrado España tal y como ha sido en cada momento en los que ellos se han involucrado con una obra. Mira, no me caliente, que le voy a sacudir un guantazo. Pepe, Pepe, no me falte que le meto uno, ¿eh? No sé qué va a dar. No me insulte, que le va a dar. No se ponga usted tampoco. Vamos a ver si me explican a mí lo que ha pasado. Ese señor, este Berza, que dice que yo estoy mirando a su señora. Pero, hombre, por Dios, pero si eso no es ningún pecado, lo que habrá querido el señor es hacerle un cumplido a su mujer. Vámonos, anda, vámonos a casa. Hay miradas y miradas. Pero no se ponga así. Lleva toda la mañana desnudando a mi señora. ¡Hombre, no! Yo creo que lo que había era una especie de un espejo deformante de la realidad que de alguna forma era una crítica, pero con encubierta. O sea, en el franquismo había una censura bastante férrea. No podías decir tacos o palabrotas. Entonces ellos inventaban insultos, o sea, lo de pazguato, merluzo, sapristi, cosas que dicen que son muy graciosas, que se te quedan de niño porque son como palabras, pero eran los sustitutivos de los insultos. Yo sigo diciendo rayos y sapristi. Y no sé, he aprendido un montón de palabras con Ibáñez. En Bruguera en general y en la obra de Ibáñez en particular hay una crítica mordaz a las instituciones, a la picaresca que trataba de burlar esas normas. Sus personajes son... en el fondo son unos pícaros que tratan siempre de salirse con la suya y de burlar las normas, ¿no?
incluso crítico con nuestras propias críticas a la sociedad, ¿no? Ese rollo derrotista de es que nosotros no somos la CIA, somos la tía, ¿no? Pues también se podría interpretar como la crítica de la crítica, ¿no? De ese eterno descontento que tenemos con cómo hacemos nosotros las cosas y pensar que siempre en otro lugar las hacen mejor, ¿no? El hecho de que en España hayan tenido tanto éxito personajes tan chapuceros e incluso mezquinos, ¿no?, como los de Ibáñez, yo quiero pensar que no se debe a que es que en España seamos más chapuceros o más mezquinos, sino a que nos gusta mucho reírnos de nosotros mismos, lo cual yo creo que es algo realmente muy, muy sano, ¿no? Probablemente ahí está la clave de su éxito. El origen familiar de Ibáñez, digamos que era de una familia de clase media, muy humilde. Su padre era originario de Alicante, era contable. Su madre era originaria de Andalucía, ama de casa, y vivía en un entorno con dos hermanos, eran tres hermanos. Él vivió, al menos durante un tiempo, en la calle Argentería, en la calle Platería de Barcelona. Es una calle, digamos, que está situada en un barrio muy céntrico de Barcelona, cerca de la Catedral del Mar. Bueno, yo en realidad me aficioné al dibujo en cuanto pude aguantar, en cuanto tuve fuerza para aguantar un lápiz en la mano. Eso ocurrió a los 5 o 6 meses aproximadamente. Cuando los demás niños le daban el chupetito, yo masticaba el lápiz. Cuando los demás niños utilizaban este dedito para hurgarse la nariz, yo utilizaba el lápiz. Y me decidí a fin definitivamente cuando, pasado unos cuantos años, me di cuenta que para el asunto del fútbol yo francamente no servía. Aquí tienes el pedido. Te faltan uno o dos de los nuevos mutantes, pero no te preocupes que nos viene la semana que viene, ¿vale? Muchas gracias. Amigos, os voy a enseñar una pieza a la que yo tengo especial cariño, que es el primer dibujo jamás publicado por Ibáñez. Fue en la revista Chicos. La revista Chicos es, según los expertos, la revista de mayor calidad jamás editada en España. La verdad es que tenía unos dibujantes fantásticos. Tenía un sesgo marcadamente franquista. Era prácticamente todo mensaje fascista, pero tenía una calidad en los dibujantes fantástica. Y entonces aquí Ibáñez, cuando Ibáñez era pequeño y leía TVOs, esta era una de sus revistas favoritas. Y en 1947, en el número 458, publica el que sería su primer dibujo. Lo hace como fan. Tenía 12 años y aquí encontramos un indio que copia de una de las aventuras de Jesús Blasco. Francisco Ibáñez, de Barcelona. Pues ese Francisco Ibáñez es el padre de Mortadelo y Filemón. Que él estudió en un instituto, en las escuelas Ángel Guimerá de Barcelona, y luego estudió contabilidad y peritaje mercantil. Y a los 14 años empezó a trabajar en el Banco Español de Crédito, en una oficina, como botones, sencillamente. Luego fue escalando, por decirlo de alguna manera, y llegó, bueno, pues a hacer de algo parecido a contabilidad en una sección que se llamaba Cartera y Riesgos. Curioso nombre para esta sección. Siempre cuenta que en el trabajo se dedicaba también a dibujar, ¿no?, lo que le costó más de una reprimenda. Él se pasó ahí unos cuantos años hasta que tuvo 21 años y en 1957, cuando ya tenía bastante trabajo, sobre todo con Bruguera, lo dejó. Me imagino que ante el escándalo de sus padres, que no lo verían bien. Bruguera en los años 50 y prácticamente a lo largo de todo el siglo XX fue la editorial
española de cómic más importante. Y Bruguera era todo, o sea, era el mayor número de revistas. O sea, Bruguera tuvo un momento en los 60 que era, o sea, avasallador, como dominaba el mercado editorial incluso en Latinoamérica. Teniendo en cuenta que Bruguera era una editorial, era prácticamente la única editorial, pues imponía un poco sus condiciones, ¿no? Entonces, los autores no estaban nunca de acuerdo con lo que se pagaba, ¿no? Los autores, de hecho, tanto mi padre y mi tía, hablando de este tema, pues siempre recuerdan que mi abuelo volvía casi cada semana o de vez en cuando volvía de entregar pues, el material y siempre volvía, pues, entre comillas, cabreado, ¿no? por esas condiciones económicas. Aparte de que tenían que entregar un número de páginas brutal, nunca cobraban por las sucesivas reediciones que se hacía de su material. Trabajaban con personajes que no les correspondían. Aunque se los hubieran inventado ellos, los personajes eran titularidad de las editoriales. Y además ni siquiera tenían derecho a tener los originales. Ante el panorama de las condiciones laborales, tanto de, evidentemente, de Escobar como de sus compañeros, pues empezaron a hablar de la posibilidad de montarse su propia revista, ¿no? En aquella época, varios dibujantes de plantilla de la casa, varios genios, como eran Cifré, Peñarroya, Conti, Escobar, etc., habían marchado para crear ellos por su cuenta una nueva revista. Entonces, varios más, otros compañeros y yo, aprovechamos para colarnos de rondón en la casa. Bruguera enseguida contraatacó, por supuesto, frente no podía tolerar esta competencia y contraatacó creando nuevas cabeceras, contratando nuevos autores, entre ellos efectivamente un jovencísimo Francisco Ibáñez. Y bueno, al final la competencia fue muy fuerte y el pez grande una vez más se comió al pez chico y la revista Tío Vivo acabó siendo absorbida por la editorial Bruguera. Yo creo que Ibáñez, el estilo Ibáñez, empieza en la risa. Primero, empieza un poco como comodín, porque en la risa había unos personajes bastante divertidos como Bob Baena y Patacón, como Nicomedes Jamueso, como Cartapacio y Seguidilla. La mayoría eran series dibujadas por Emilio Boix, que fue otro de los grandísimos dibujantes, y Ibáñez tuvo que coger esas series en momentos determinados donde Emilio Boix no podía atenderlas y empezó a dibujar esas series. Y ahí empezó a ver un poco, yo diría que incluso a coger un poco de estilo de Emilio Boix y luego ya desarrollar su propio estilo, hasta llegar a cosas como Haciendo el Indio, Los Tres Mosquitos, Cocolo, donde ya empezaba a hacer Ibáñez, donde ya empiezas a ver trazos y expresiones muy de Ibáñez de futuro, que ahí ya se adelantaba. Y luego en Bruguera, te diría que incluso se para un poquito, es un poquito más estático en origen, porque en la primera serie Mortadelo y Filemón los personajes también tienen un aire un poco inglés, un aire un poco estático, y luego es va dando rienda suelta conforme van pasando las aventuras hacia personajes ya mucho más histriónicos, ¿no? Poco a poco va, digamos, haciendo un estilo más suelto, más ágil. Incluye prácticamente en cada viñeta un gag. Ya no se trata solo de hacer uno o dos gags en una historia, sino que cada viñeta tiene algo. En las historietas terminaban con un gag. Y Ibáñez creo que fue el inventor del gag. Viñeta, viñeta. O sea, no tenías que esperar al final, sino que sabía cómo hacer los gags para que la gente
disfrutar mirando todas las viñetas, no, no solamente la última. Yo creo que es el mejor invento de Ibáñez, que no es fácil, nada fácil. En 1968-69, Bruguera hace una especie de gran encuesta a sus lectores para que les digan cuáles son sus series favoritas. Y ahí se dan cuenta de que la primera, de lejos, es Mortadelo y Filemón. Se hizo y fue un boom. Todas las fotos fueron para Mortadelo y Filemón, seguido de muy lejos por Zipi Zape y Super López. Y los demás ya a un rincón. Y ahí se descubrió que Mortadelo y Filemón era el éxito grande de Bruguera. Claro, Bruguera dice, bueno, pues vamos a explotar un poquito el filón y hay un cambio. Un cambio muy importante para la serie. En 1969 se decide que, siguiendo el camino que se toma en Francia y Bélgica con unos personajes de historieta, de los que se hacen historietas largas, de 44 páginas, que se publican por entregas en revista y luego se recopilan en un libro o en un álbum, le dicen a Ibáñez que cree una primera historieta larga de Mortadelo y Filemón. Entonces, Ibáñez crea la primera gran aventura con un dibujo mucho más detallado de lo que venía siendo habitual. Esta es la primera página publicada del sulfato atómico. El sulfato atómico es una invención del profesor Bacterio que lo que hace es aumentar de tamaño muchísimas veces a los insectos. Y claro, los insectos aumentados, para todo fan del dibujo y de los cómics, tal como los dibujaba Ibáñez, eran un disfrute. Eran un disfrute ver todas las patitas, todos los pelos, todos los detalles. Y al sulfato atómico, pues siguieron otras muchas. Una de ellas, probablemente mi favorita, es Valoria el Toro. Este álbum me lo regaló mi madre por comer bien durante una semana, cuando yo tenía 5 años. Yo recuerdo ir todos los días al kiosco, ver este álbum, lo ojeaba, ¿no? Lo ojeaba cada día, estaba más cerca de que fuera mío. Lo ojeaba por dentro, me parecía que los dibujos eran maravillosos, me moría de ganas por leerlo y tal. Y el último día, cuando llegué, el álbum no estaba. Entonces yo me tiraba de los pelos, pero lo que pasa es que mi madre se había adelantado y lo había comprado ya. A partir de ahí empieza ya un éxito, digamos, muy brutal a todos los niveles, un éxito comercial, un éxito social, la serie incluso se vende en el extranjero. ¿Pero Lili? Mira, a mí Dylan. Mira, Mortadelo. Como siempre. ¿De dónde veo de pulgarcito? Y además alcanza una velocidad de 30 nudos por hora. ¡Están en una piscina! Este dibujante es el más conocido por todos vosotros, aunque su cara no os suene. Sus personajes inundan los kioscos y os lo sabéis de memoria. Se llama Francisco Ibáñez. Sus hijos de papel forman familia numerosa. Mortadelo, Filemón y Rompetechos son los más populares. ¿Y va? Ibáñez. Ibáñez, aquí está. Y vamos a recibirle también con un aplauso de bienvenida en nombre de tantos y tantos a los que él nos hace sonreír y reír con sus historietas. David, ¿qué te pasa? ¿Por qué me miras así tú? ¿Tú creías que era así el señor Ibáñez? No. Pero mírale a él, no a mí. No, bueno, lo que ocurre es que David esperaba encontrar a Superman y ha encontrado a Supermenos, ¿verdad? Destacaría la revista Mortadelo porque su aparición en 1970 fue un hito difícil de igualar. Llegó a tirar hasta 200 o 250.000 ejemplares semanales, lo que hoy en día es absolutamente increíble. Lo mismo que se utilizaba la palabra tebeos para aludir a toda una serie de personajes y de colecciones y no solo a la cabecera TVO, yo he oído a mucha gente a partir de un determinado momento, a partir de los años 70, hablar de mortadelos, en plural, para los tebeos que había que comprar esa semana, ¿no? Hay una anécdota muy buena de él, que hubo en Madrid una reunión de autores y comentaban sus éxitos y sus fracasos.
Y me dice, yo he vendido 2.000 ejemplares de mi último libro en 2 meses. Yo llevo 5.000 entre los 2 primeros. Yo llevo 10.000 con todas mis obras. Cada uno decía la suya. Y dijeron, ¿y usted, señora Ibáñez, cuántos libros habrá vendido usted? Dice, no sé, unos 5 millones. En todas las casas había presencia de Mortadelo y Filemón. En todas. Todas las personas de cualquier estrato social y de cualquier nivel cultural conocían a Mortadelo y Filemón. Eso es prácticamente imposible de conseguir. Aquí en España también hay una gran agencia de información con 2 superdetectives, Mortadelo y Filemón. ¿Les conocéis? ¡Sí! Pues el grupo Parchís les ha dedicado una canción. ¡Cuando quieras, Parchís! Los años 70 nació el Super Mortadelo, Mortadelo Especial, Extras de Mortadelo, el Mortadelo Gigante que tenía un formato de libro, y hubo una explotación tremenda de los personajes Mortadelo y Filemón porque Bruguera lo vendía todo. ¿Cuánto dinero te gastas a la semana? Depende, a veces 55, 100, 50. A la semana, 1.000 pesetas. Depende, hay muchas que es 300, 500, depende. Yo personalmente le agradezco el haberme introducido en el mundo de la lectura, pero creo que probablemente sea una de las personas en la historia, no sé si del mundo, pero por lo menos de España, que más ha contribuido a fomentar la lectura. Cuando yo empecé a ir a preescolar, que se llamaba entonces, con 4 años, pues ya sabía leer algunas palabras, de estar constantemente hojeando esos mortadelos y de sentir curiosidad por lo que decían aquellos bocadillos con letras, ¿no? Uno de los momentos más disfrutables de cuando yo era pequeño era ir a mi pequeña biblioteca, entonces solo tenía una, con todos mis tebeos allí, y decidir cuál me iba a llevar. Atención, atención, ahora los gitanitos, chocohetes y nuevos mortadelos traen cromos con mis disfraces. Shh, los guardaré aquí. ¡Ay! Mortadelo, he puesto una zampa por si nos roban los... ¡No! Pastelitos Ortiz, ahora con cromos y aventuras mías. Yo creo que la importancia social de Mortadelo y Filemón en los años 70 es difícil de transmitir a no ser que lo viviéramos. Pudimos ver publicidad en televisión hecha por Mortadelo y Filemón. Amigos, ¿os gustaría dibujar historietas? Pues ahora con Comic Cracks. ¡Eso está hecho! Muñecos y mucho merchandising de Mortadelo y Filemón. ¡Ah, qué importantes somos, Mortadelo! ¡Sí, hasta en bolígrafos! Yo quiero un Mortadelo. Y yo un Filemón. Decorados a mano. ¡Y qué bien escribimos! Una serie que se hizo de Mortadelo y Filemón de dibujos animados para el cine, de cortometrajes. ¡Como Escocia! ¡Yo quiero hablar con la masa! ¡No, no, no, no! ¡Sevilla no, la masa! ¿Oiga? ¡No, no quiero China! ¿Diga? ¡Diga, sí, señor, sí! ¡Sí, muy bien, sí, señor, muy bien! ¡Iremos volando! Pudimos ver, por ejemplo, que cuando en los años 70 tú hacías un concurso infantil, todos los niños dibujaban prácticamente como Ibáñez. Yo siempre quise dibujar cómic y mis primeros pasos en este mundo dibujando cómic fueron imitando los personajes de Mortadelo y Filemón. Sabía dibujar ese estilo de manos, sabía dónde ponía Ibáñez las arrugas, sabía cómo hacía los zapatos. Desde luego Ibáñez era mi héroe. A mí me preguntaban con 4 años qué quería ser. Dibujante de cómics, y era muy desconcertante para todo el mundo, claro, porque una niña no quiere ser dibujante de cómics normalmente, no es astronauta o futbolista o yo qué sé, o enfermera, que era lo que solían escuchar, ¿no?, en aquella época. Francisco Ibáñez es, sin ninguna duda,
absolutamente sin ninguna duda, es el dibujante más famoso, el dibujante de historieta más famoso de España. Posiblemente haya gente que no sepa quién es el Lazarillo de Tormes o que no sepa quién es el alcalde de Zalamea, pero hay muy poca gente, muy poca, que no sabe, que no sepa quién es Mortadelo y Filemón o Rompetechos. Ibáñez es el hombre que entra en todas las casas con sus Mortadelo y Filemón, con sus Rompetechos, y que todos lo leemos, aunque algunos lo reconozcamos y otros no lo reconozcamos, porque Ibáñez, no nos engañemos, no dibuja solamente para niños, sino que dibuja, y nos gusta a todos mucho leer las historietas de Ibáñez. Dibuja absolutamente para todos. A mi padre le encanta Mortadelo, entonces yo creo que si me inicié en Ibáñez y en Mortadelo fue porque a él le interesaba que me los comprara, claro. O sea, que lo compartíamos en casa. Pues era el ritual de los domingos. Los domingos bajábamos al kiosco y a comprar el pan, mi padre y yo, y compraba el periódico y el Mortadelo. Y bueno, lo primero lo leía él cuando llegábamos a casa. Él era el mayor fan y luego iba yo directamente, ¿no? Y lo leía una y otra vez y me recreaba en todos los dibujos. Mortadelo y Filemón ha sido el gran éxito de la historieta española. En algunos países como Alemania, superior a Asterix. Es casi más fácil decir a qué idioma no se ha traducido que a cuál se ha traducido. Para mí el 80% de una historieta traducida al extranjero y tal, su éxito se debe indudablemente al traductor. Entonces tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Alemania, con lo cual gracias a su traductor, un señor al parecer con mucha gracia, no lo entiendo, pero imagino debe tener muchísima gracia, han llegado a la cuota de casi 20 millones de ejemplares hasta este momento. Aunque a mí particularmente la traducción que me hace más gracia, no porque la entienda, sino porque jamás he conseguido leerla de corrido sin atascarme, es precisamente la edición en griego. Esta edición es con 14 consonantes y una sola vocal y no hay forma humana de leerlo. Me imagino que debe tener una gracia tremenda. Para mí es uno de los cuatro grandes de todos los tiempos, indiscutible. Evidentemente estoy hablando de Hergé con su Tintín, André Franquin con Gastón el Gafe y Marsupilami, René Goscinny y Uderzo con Asterix y Mortadelo y Filemón y Ibáñez. Serían los cuatro grandes de todos los tiempos a nivel mundial. En los años 80 toda esta hiperinflación de revistas ya dejó de venderse, ¿no? Bruguera no lo vio venir y continuó con la misma táctica de crear muchas y nuevas revistas, pero ya no conseguía darles esa salida y al final esa inversión no les resultó rentable, ¿no? Hay un momento donde no se sabe muy bien si la editorial va a seguir adelante y lo que hacen los autores pues es buscarse un poco la vida. Autores como Escobar y también Ibáñez se van a Grijalbo y ahí generan personajes nuevos porque los derechos de autor los tenía Bruguera y además tenía los derechos de industriales, con lo cual están atados de manos y pies. Y no podían, digamos, llevarse los personajes que tanto querían, ¿no? El motivo fundamental de esta entrevista es saber que va a aparecer una nueva revista que se llama Guay, publicada por su nueva editorial, Grijalbo. Señor Ibáñez, ¿qué ha ocurrido con su antigua editorial y qué es de Mortadelo y Filemón en estos momentos? Bien, ocurre que actualmente pues me he quedado huérfano de hijos. Dijo no de mi sangre, hijo de mi tinta, pero bueno, huérfano al fin y a la postre. Ocurre que hace muchos años, cuando yo empecé mi andadura como historietista en Editorial Bruguera, entonces se firmaron unos contratos muy originales, unos contratos en los que todos los derechos estaban de parte del editor y todas las obligaciones de parte del dibujante. Escobar, en este momento, ¿de quién son los personajes, tus personajes? Por ejemplo, Carpanta o Zipizape, que decíamos antes, o Doña Petra.
¿De quién son? ¿Quién los tiene? Yo en realidad no sé de quién son. No lo sabes. Yo no, en realidad no. Yo solamente sé que soy el padre. Yo soy el padre y que me han raptado unos hijos. Te han raptado tus hijos, fíjate. Y claro, he puesto una denuncia contra el raptor de mis hijos. ¿Has puesto una denuncia? Sí. ¿Y cómo está la situación ahora, entonces? Pues ¿los vais a recuperar está o en qué? El juzgado, está en el juzgado y lo que decida el juez, pues aceptado será. Supongo que lo recibiréis con los brazos muy abiertos cuando vuelvan a casa, si conseguís que vuelvan. Sí. Volverán, seguro. Volverán, te aseguro completamente. En Bruguera, la última época que ya no estaba Ibáñez, se creó un equipo de dibujantes que se llamaba Equipo Sanchís, lo que se llamaba el Equipo B, que se dedicaban a hacer Mortadelo y Filemón y todos los personajes de Bruguera, pero de una forma fatal. De una forma fatal porque faltaban los gags, el gag que sabía hacer Ibáñez. Uno pensaba el guión, otro lo realizaba la historieta lápiz, otro la pasaba pluma, otro le daba color. Imagino que otro compraría aquel resultado de todo esto porque era nefasto, era espantoso completamente. Eran las 10:45 cuando la Guardia Civil ha iniciado el desalojo de los 10 trabajadores de Bruguera que estaban encerrados desde el pasado 21 de agosto. Paralelamente, el resto de trabajadores que no han aceptado la disolución de la empresa han cortado la carretera durante media hora. La aventura de Grijalbo dura lo que dura la situación de Bruguera, que una vez la adquiere Grupo Z, como adquiere también los derechos de autor y los derechos industriales, los autores vuelven a Grupo Z, Ediciones B, y siguen, digamos, con los personajes que ya conocemos. ¿No? Esto va a ser el Super Mortadelo, que nos quiere comentar alguna cosilla. ¿Qué querrá de nosotros a estas horas de la madrugada, jefe? Filemón era un españolito medio, bajito, cabreado permanentemente, frustrado, presumiendo siempre de que es el jefe, ¿no? El jefe de una pareja. Él siempre quiere dejar bien claro quién es el que manda. Vuelve para adelante, a ver qué pasa. ¿Un problemilla, jefe? ¿Yo? Ninguno. Este coche es una mierda. Mortadelo es un niño grande, es un espíritu libre, imaginativo, mucho más creativo, con un punto histriónico, ¿no?, que se manifiesta en su afición por los disfraces. Y bueno, a quien no le importa, en cierto modo, sembrar el caos a donde va, porque no es alguien obsesionado con la autoridad. Yo creo que a todos, en cierto modo, nos gustaría parecernos un poco más a Mortadelo, que en el fondo es mucho más creativo, más imaginativo y más feliz que el pobre Filemón, que es el que se lleva los palos. Tenían órdenes precisas de vigilar la alcantarilla desde las 6 a.m. ¡Está bien, está! Uno no puede pensar en Mortadelo sin pensar en Filemón. De la misma manera que no puedes pensar en Laurel y Hardy por separado. Las piensas y existen, pero es la pareja lo que importa. Eso me parece muy bonito. Y creo que está presente de una forma inconsciente y que uno los quiere a los dos. Y le prometo que si sale iloso de esta aventura, su situación en la tía va a cambiar radicalmente. ¿La mía? ¿Será la nuestra? Pues que no se acuerda que somos dos. Uno puede preguntarse cómo una serie de más de 60 años sobrevive, muy sencillo. En los años 70 y sobre todo en los 80, Ibáñez decide que los casos en los que trabaja Mortadelo y Filemón estén relacionados con la actualidad social, con la actualidad política, con la actualidad cultural, que aparezcan personajes reales, políticos, actores, deportistas. Tenemos un caso clarísimo hace pocos años, 2015, en el que el tesorero, basado evidentemente en quien todos sabemos, fue un éxito popular sin precedentes.
hecho reír a españoles de muy distinto signo político, ¿no? Creo que es muy transversal en la sociedad española y muy de todos. Nadie se lo puede quedar. Es lo suficientemente libre, amplio, ambiguo y grande como para que nadie pueda decir Ibáñez es nuestro. Lo de que Ibáñez siga en activo es alucinante. O sea, no creo que haya muchos dibujantes que lleven casi 70 años dibujando. Pero es que en el caso de Ibáñez y en el caso de Mortadelo y Filemón, los personajes están a punto de cumplir 63 años. Habría que mirar en el Guinness, pero no creo que haya, a un nivel tan conocido como son Mortadelo y Filemón, no creo que haya ningún personaje que durante tantos años haya sido dibujado por su creador original. No lo hay. La forma aquí de que el personaje esté al día, pues es eso, es buscar los temas que interesan al lector, que pueden interesar al lector a diario, y meter a los personajes dentro de esos temas, o esos temas explicarlos a través de los personajes. Y fue cuando empecé con el sistema de hacer salir a Mortadelo en todos los grandes acontecimientos de la actualidad, como fueron, como son, las Olimpiadas, los mundiales de fútbol. Aparte del deporte, había una trama detrás que era divertida y que además se encargaba de que todo fuera pues loco, ¿no? Y que hubiera pues historias paralelas más allá de pues el hay un boicot en las Olimpiadas y ellos tenían que ir a descubrirlo y bueno, había como mil vueltas de tuerca que lo hacían divertidísimo. Y luego esa forma de retratar los diferentes países basados en unos tópicos generalizados tan porque me da la gana, ¿no? O sea, sin plantearse. Ahora estamos viviendo una época en que el humor hay que pillarlo con pinzas, ¿no? Que tenemos que tener un cuidado de no ofender a ningún colectivo, de que nadie se sienta atacado. Analizado bajo el prisma actual, las historias de Ibáñez, vamos, son bastante políticamente incorrectas. Lo cual a mí, pues, no me parece mal, o sea. Tiene distintos niveles de lectura. Por un lado, tú te quedas con la parte más infantil, pero luego hay una serie de puñaladitas con bastante humor negro por debajo, que a lo mejor eso ya lo entiende una persona más mayor, ¿no? En las firmas de Ibáñez, que es un placer, vienen niños, padres y abuelos. Yo en varias ocasiones he visto al hijo, al niño o niña, el padre, el abuelo, cada uno con su libro para que lo firme. Dudo que haya muchos autores que puedan decir esto. Samuel, mi hijo, le escribió para pedirle un autógrafo. Y al cabo del tiempo llegó el autógrafo de Ibáñez con un dibujo de Mortadelo firmado. Al amigo Samuel, y Samuel lo tuvo en su habitación pues hasta que se fue a su casa, y eso sí se lo llevó. Mi hijo tiene 10 años y lleva desde los 3 mirando y desde los 5 leyendo tebeos de Ibáñez, y sí, doy fe de que se ríe muchísimo. Mi hijo mayor tiene una colección de álbumes casi tan grande como la mía de Mortadelo y Filemón, ¿no? Yo creo que, bueno,
Por eso hoy en día se venden no solo las historietas que continúa dibujando Ibáñez, sino las que hizo hace ya un montón de años, ¿no? Y se siguen leyendo y se siguen disfrutando con mucho placer. Valor y al toro, chapeo el esmirriao contra el gambe, el chicharrón, todo eso, eso yo creo que, vamos, por supuesto, la gente lo va a seguir leyendo y atesorando. Estoy convencido, vamos. Quizá no exageremos si decimos que estamos hablando de una especie de Cervantes, con un Quijote y un Sancho que van a pasar a la posteridad y que se van a quedar con nosotros para siempre, incluso cuando ya algún día Ibáñez se canse y deje de dibujar, Mafredelo y Filemón seguirán campando por ahí, por la imaginación de los seres que están por venir y que siguen enganchándose a Mafredelo y Filemón. Evidentemente, él ha estado muchísimas horas pegadas a una mesa de dibujo. Eso no hace que tenga una vida especialmente trepidante. Pero para todos los que hemos crecido con sus personajes, que somos millones y millones de personas a lo largo de varias generaciones, qué mejor legado que haber dejado todas esas horas de entretenimiento y de diversión durante tantos años, para tanta gente. Esa cosa es rota.